Y sí, se puede crear obras en espacios virtuales. De hecho, el video danza ya de por sí que está hecho para la cámara, está generado en medios virtuales. El tema es estar en cuarentena, donde por ahí estamos encerrados, aislados en nuestras casas, hogares, con poca disponibilidad de espacio. Entonces, bueno, se limita más que nada por ese lado. Todo el trabajo de cámara es muy rico, tiene montones de posibilidades. Para la danza es otro medio, pero indudablemente no reemplaza lo presencial. Pasé por varias etapas. La primera fue bastante angustiante, que tuvo que ver con cerrar mi espacio y todas las complicaciones económicas y las deudas y demás que me podían generar. Después, digamos, como que pude sobrellevar eso un poco activamente, tratando de, bueno, buscar subsidios para que por lo menos la pérdida no sea tan grande. Y digamos como que de alguna manera parar me hizo conectar con otras cosas que no venía conectándome, como por ejemplo, yo venía más bien coreografiando para bailarines y no bailando tanto yo, y obviamente ahora no tengo bailarines, entonces como una necesidad me surgió dar unas clases abiertas, para Instagram en la terraza de mi casa. Y bueno, y al final me ponía a bailar y me puse a conectar un poco con mi danza. Terminé haciendo un video danza en la terraza, bastante interesante, que bueno, que creo que no se me hubiese ocurrido de otra manera. Después, por haber trabajado en la terraza de mi casa, me contacté con los vecinos, con les vecines, y cuando apareció el concurso del INT, del Instituto Nacional de Teatro, para obras performáticas en espacios virtuales, justamente, bueno, presenté armar una performance con los vecinos que están enfrente de mi casa. Y bueno, lo gané y estoy recopada armando la coreografía. No es una coreografía, es una performance con ellos, con ellas, así que contenta. Después me estoy relacionando virtualmente. Bueno, me invitaron a un festival al cual yo ya había ido con mis obras en dos oportunidades, a un mercado virtual, y bueno, de repente encontrarme con un montón de programadores de festivales que están todos igual, viste, todos cancelados, todos cerrados, como que bueno, de alguna manera. Es como la sensación de que estamos todos en esta misma. Y después también me empecé a relacionar un poco más con los colegas, tratando de alguna manera militar la danza más, estar más en la gestión, cosa que la tenía un poco también olvidada y que bueno, que me permite el hecho de no tener mucho que hacer personalmente más que estas cosas, que sí que son mucho también. Y así que bueno, después de haber pasado ese momento, creo que de alguna manera me fui como reinventando. Con respecto a las clases, estoy dando unas clases que me armé de composición coreográfica. Yo venía dando clases de composición coreográfica apuntadas a la danza aérea, pero ponía todos los elementos de la composición coreográfica. Bueno, justamente eso no se puede. Entonces, armé unas clases en YouTube y los alumnos me mandan los trabajos por sus videos y lo hablamos. Así que es bastante interesante. Pero bueno, el formato de danza aérea no se puede dar, obviamente que no. Y sí, alguna, digamos, cuestiones con danza más contemporánea, pero que bueno, que yo no estoy dando. Di al principio unas clases de estiramiento y preparación física y terminábamos bailando, pero bueno, no estoy ahora haciendo más eso. Y no sé, me es difícil pensar un poco en el futuro. Creo que estoy pensando un poco más en el ahora ya,
y un poco en la recuperación de este momento. Creo que es un momento que por ahí es un renacer cuando todo surja, pero me cuesta un poco pensar cómo va a ser. A veces pienso que va a quedar todo igual que como estuvo, en el sentido que vamos a hacer todas las mismas cosas que no hay que hacer, las volvemos a hacer, o aprendemos de esto y cuidamos más el planeta, que bueno, que de hecho se consume menos, hay menos polución, o sea, hay cosas que están buenas para el planeta. Entonces me parece que por ahí volvemos, pero bueno, volviendo a la danza, que es la pregunta, me cuesta un poco imaginarme. Yo creo que volvería diferente que antes. Creo que volvería con cosas más simples, más internas, más locales. Creo que se va a reducir mucho el mundo de la danza con movilidad internacional. Creo que eso va a costar un tiempo.